el reclamo nuestro, el reclamo de mi asistida, la víctima, es un reclamo firme, lleva ya 2 años. Ella trabajó en ese local gastronómico, fue objeto de abuso por parte de uno de los dueños de ese local. Ese local en realidad tenía 3 socios. Uno de estos dueños en realidad fue el que, aprovechando la condición que tenía de jefatura, de jerarquía sobre ella, tuvo conductas, digamos, incorrectas, de abuso, y eso fue lo que se denunció. Increíblemente, con lo vigente que está hoy el tema de la mujer, la fiscalía fue muy estricta en la verificación de si mi cliente decía la verdad o no. Se le hizo una pericia y surgió de esa pericia cabalmente demostrado de que no estaba mintiendo, de que estaba diciendo la verdad. Y como si eso fuera poco, hay otra prueba más, que es un video por el cual se puede percibir no la conducta directa denunciada en este caso, pero sí una asociada que demuestra que evidentemente mi cliente decía la verdad y no estaba fantaseando. ¿Este hecho data de qué tiempo, de qué año? Bueno, lleva 2 años, fue del año a fines del 2020 cuando nosotros formulamos la denuncia. Y la verdad que hemos tenido una constante actitud dilatoria en el proceso. La última instancia fue con resolución tanto del juez de garantía como de la Cámara de Apelación en sentido favorable de que esta persona debía ser indagada, de que había elementos suficientes de sospecha, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal, para que sea indagado, para que se le verifique en qué condiciones se había cometido o no este delito. Hoy, ¿cuál es la situación de su asistida en cuanto, bueno, todo este proceso que ya lleva 2 años y todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, desde ya tuvo una angustia enorme. Se ha logrado lo que procesalmente se pretende que no sea, que es la revictimización. Ella ha sufrido todo este tiempo. En este momento está viviendo en Córdoba e incluso nosotros tuvimos que pedir una medida perimetral porque este señor gastronómico se acercó a Córdoba, en el lugar donde ella estaba trabajando. Esa medida salió el año pasado, con lo cual, si algo es ratificatorio para nosotros desde la querella, es que este hombre tiene toda la responsabilidad que nosotros estamos endilgando y vamos a pretender que, como corresponde, garantizándole su derecho de defensa, vaya al juicio oral como corresponde.